Muy bien, comenzamos con el video tutorial para que puedan realizar nuestra aplicación. Comenzamos dándole en Start New Project y aquí colocamos el nombre de la aplicación. En mi caso voy a poner mi primer app, application, ok, y nos vamos a mi primer app. Aquí seleccionamos el screen, la pantalla, y nos venimos a el color de background, el color de fondo. En este caso está blanco, yo voy a seleccionar color negro, que es, me gusta ese color. Bajamos a ver las otras opciones. Icono, icon. En esta sección seleccionamos el icono que queremos que tenga nuestra aplicación una vez instalada. Seleccionamos en upload file, luego seleccionamos archivo y nos vamos a icono app. Yo ya escogí ese icono. Ahora nos vamos a OK. Esperamos que suba el archivo y lo tenemos, el icono ya subido. ¿Qué opciones más tenemos abajo? Título. En este caso va a ser el título que aparecerá arribita. Vamos a ponerle mi primer app, aplicación, y enter. Ya tenemos el título colocado. Ahora nos venimos a Drawing and Animation, que va a ser el primer elemento que vamos a incorporar a nuestra aplicación. Seleccionamos lienzo, canvas, que quiere decir lienzo, y arrastramos hacia la aplicación. Soltamos y seleccionamos el lienzo. El lienzo ya ponemos el color de fondo al que ustedes quieran. En mi caso yo escojo el color negro, como les dije, que es el que me gusta. Seleccionamos el color, la imagen de fondo, que va a ser la primera imagen con la que va a abrirse la aplicación, en la que van a poder pintar y todo eso. Luego ya se irán añadiendo más cosas. Seleccionamos la foto que uno quiera. En este caso yo seleccioné uno de Minions, que se llama foto.jpg, y seleccionamos OK. Esperamos que suba. Una vez que subió, nos venimos a Height, que vendría a ser el alto, y seleccionamos Fill Parent. Luego nos vamos a Wide y seleccionamos también Fill Parent. Con eso ya tenemos el fondo de pantalla, o sea que es la primera imagen que van a comenzar a pintar. Ahora nos venimos a Layer, que vendría a ser capas. Venimos a Horizontal Arrangement y arrastramos a la parte superior de la imagen, encima de la imagen, arriba, y soltamos. Una vez que soltamos aquí, seleccionamos en alineación horizontal, la primera opción de arriba. Ponemos en center 3 y en alineación vertical lo dejamos en top 1. Color de fondo, yo voy a escoger, como les dije, el color negro, que es el que me gusta, y hasta ahí vamos bien. Ahora procedemos a añadir el primer botón. El primer botón, que vendría a ser acá en User Interface, seleccionamos botón y arrastramos hasta dentro de la capa del layer, del layer, y soltamos. Aquí vamos a ocupar este primer botón, que va a ser el botón de compartir, para que puedan compartir las fotos ya editadas. En este caso colocamos el nombre, en nombre del texto de la aplicación colocamos C, que va a ser de compartir, enter, y comenzamos a modificarla a nuestro gusto. Aquí colocamos en font size, tamaño de fuente, 10. Venimos en color de background, colocamos color negro. En shape, en forma del botón, vamos a colocar que sea óvalo. Vamos bien hasta aquí. Y en texto vamos a colocar color negro para que no se note el color del texto. Ahora nos venimos a imagen. Nos dice none, que no hay, dice. Seleccionamos imagen y seleccionamos upload file, que vendría a ser subir archivo. Subir archivo, claro. Vamos a icono compartir, que es el que yo escogí, y seleccionamos. Les sugiero que su icono para compartir sea un icono de tamaño 25 píxeles por 25, para que no pese mucho su aplicación, ya que
App Inventor tiene un límite de 5 MB por aplicación, y si cargan imágenes, fotos muy pesadas, no van a poder compilar ni crear la aplicación. Esa es la limitación del App Inventor. Ya, muy bien, seguimos. Volvemos a seleccionar botón y añadimos ya los botones que van a ser los colores que va a tener nuestra aplicación. Arrastramos encima de el botón de compartir y seleccionamos acá el color que vamos a ponerle. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle el color rojo y le vamos a poner solo la inicial. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero yo lo hago, solo le pongo la inicial para que sea un óvalo pequeño. Si le ponen un nombre más largo, por ejemplo el rojo completo, va a ser un óvalo más largo. Apretamos enter y nos venimos a modificar el estilo, la forma, cómo queremos que se vea ese botón. En este caso vamos a seleccionar color rojo, red, y nos venimos a font size, seleccionamos de tamaño 10 para que no sea muy grande. Nos venimos a shape, forma, y le damos que sea oval. Con eso, y perdón, por último vamos a texto y que sea color rojo para que no se vea el texto, para que solo se vea el icono rojo, y listo. Me olvidaba, en botón 1 seleccionamos aquí en botón 1 y le damos rename, renombrar. ¿Para qué hacemos eso? Para que luego en la sección de bloques podamos identificar los botones, qué botón es cuál. En este caso es compartir, le ponemos el nombre compartir y ok. Listo, ya le pusimos el nombre de compartir. Ahora el segundo botón seleccionamos, que vendría a ser el color rojo. Le damos en rename también, rojo, y le damos ok. Ahora añadimos otro botón que puede ser el color azul. Vamos a poner los colores primarios en este caso. Lo primero que vamos a hacer ahora es renombrarlo a color azul. Ok. Y ponemos el texto del botón. En este caso, como les dije, inicial, yo coloco solo la A. Ahora comenzamos a modificar la forma, el diseño del botón. En este caso colocamos color azul, tamaño de fuente, font size, colocamos en 10. En shape, forma, colocamos que sea óvalo. Y por último, en color de texto, vamos a ponerlo color azul, blue. Y finalizamos con el prácticamente último botón de los colores. Arrastramos y soltamos encima. Seleccionamos el botón, cambiamos el nombre y le vamos a poner color amarillo. Amarillo. Le damos OK. Amarillo. Ahora en color amarillo colocamos la inicial en amarillo como nombre. Enter y comenzamos a corregir, como les dije, el diseño del botón. Color amarillo es yellow. Nos venimos a tamaño de la fuente en 10. Nos venimos en forma del botón óvalo y color de texto que sea yellow. Ya tenemos los tres botones. Ahora añadimos el list picker, que vendría a ser una lista desplegable. Nos venimos y arrastramos justo delante del color rojo y lo soltamos ahí. Ahí nos aparece el list picker. Este list picker vamos a comenzar colocándole el nombre que viene a estar aquí abajo. En text colocamos desarrolladores. Ahora subimos para arriba y colocamos los elementos que va a tener este list picker, esta lista. En este caso vamos a colocar el nombre de todos los integrantes del grupo. Vamos a colocar por forma alfabética, comenzando con los apellidos. En este caso comenzamos con Aguilar, espacio, Laura. Ahora, para colocar la segunda opción del menú, lo separamos por una coma, espacio. Ahora viene Camacho, la C de Camacho. Camacho, Josué. Y por último, Cazón, que sería el tercer integrante. Separamos por una coma, Cazón, José.
Listo, ahora proseguimos a cambiar el diseño. ¿Cuál vendría a ser el diseño? Que es el que uno quiere. En este caso, color negro voy a seleccionar. La forma la voy a dejar cuadrada. Y el color de texto vamos a ponerle color blanco. Bien, hasta aquí ya tenemos la parte superior de nuestra aplicación. La parte superior de nuestra aplicación completa, la parte de arriba en lo que respecta a lo estético. Vamos a Project y guardamos el proyecto para no perderlo. Ahora nos venimos a Layer o a Layer. Yo lo leo Layer, que vendría a ser capa. Y seleccionamos otra vez Horizontal Arrangement. Y lo arrastramos ahora a la parte inferior de nuestra imagen. Y lo arrastramos. Soltamos y hacemos el mismo proceso que el anterior. Seleccionamos en alineación horizontal centro 3. En alineación vertical lo dejamos en top 1 y color de fondo, color negro. Hasta ahí vamos bien. Ahora procedemos a añadir los botones que van a ser para limpiar la imagen, para sacar foto con la cámara, para guardar los archivos y para agrandar o achicar los puntos que podamos pintar. Vamos a añadir los botones, vamos a usar interfaz de usuario y en botón. Arrastramos el primer botón que va a ser el botón de guardar. Seleccionamos el botón, nos vamos a renombrar, rename y ponemos el botón guardar. Ok. Aceptamos. Ahora procedemos a cambiar el nombre del botón, que vendría a ser guardar, que va a ser lo que va a aparecer en la pantalla. Ahora cambiamos el aspecto del botón. En este caso voy a seleccionar color negro y el color de la letra para que se note. En este caso sí necesito que se note color blanco. Hasta ahí tenemos bien. Lo dejamos en... Aquí le ponemos el tamaño de letra 12 y enter. Ahora añadimos un botón más que va a ser el botón de punto menor, o sea, de achicar el punto con el que vamos a pintar. Arrastramos, como ya sabemos, un botón nuevo. Aquí renombramos el nombre, punto guión, para que entendamos, para que nos guiemos. Nos dice que no podemos poner ese carácter. Entonces ponemos punto menor escrito. Ok. Ahora en punto menor podemos ponerle en el texto, que es lo que vamos a ver en la pantalla, en la interfaz. Ponemos punto guión, que va a ser punto menos. Aquí le coloquemos un espacio para que se vea mejor. Ahora procedemos a editar el aspecto del botón. Colocamos color negro y el color de texto color blanco. Tamaño del texto 12 y enter. Procedemos a añadir el botón que va a ser punto mayor. Y renombramos punto mayor. Aceptamos. Y una vez estando en punto mayor, cambiamos el texto del punto a punto espacio más. Enter. Ya tenemos el punto más. Cambiamos el tamaño de la letra, font size, perdón, a 12. Y el aspecto del botón, color negro y color de texto blanco. Ahora vamos por el cuarto botón inferior, que vendría a ser el botón de limpiar. Este botón nos va a servir para limpiar todo lo que pintemos para que quede otra vez limpio. Le damos a rename otra vez, en nombre le ponemos limpiar. Una vez le ponemos nombre limpiar, nos venimos acá a texto, le ponemos también el nombre limpiar.
Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Si quieren ponerlo en inglés, lo ponen clear o borrar. Ustedes ya ven el nombre que quieran ponerle. En font size colocamos de letra tamaño 10, no, es tamaño 12 en este caso. Y procedemos a cambiar el diseño como ya sabemos. Cambiamos background, color y el letra de texto, el color de texto. Y por último, el último botón que vendría a ser el botón de la cámara. Ahí ve, no, si nos equivocamos, arrastramos arriba y lo ubicamos bien. Aquí cambiamos el botón y renombramos cámara. Ok, listo. Ahora en cámara cambiamos el texto, que es lo que va a aparecer en la pantalla. Cámara, enter. Procedemos a el tamaño de la letra, que sea 12, y color de fondo negro y color de texto blanco. Listo. Hasta aquí ya tenemos lo que vendría a ser la interfaz gráfica de nuestra aplicación. Yeah.